Bien, entonces, continuando obviamente con esta cuestión, vamos a abrir PyCharm y vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ya? Nuevo proyecto, File, New Project. El nombre, y por favor vea cuál es la ruta, el nombre va a ser ciclos o ciclo while, ciclo guión bajo while, y la fecha de hoy día, 17/04/2017. Ese va a ser el nombre del proyecto, ¿ya? Y en ese proyecto vamos a crear distintos, digamos, códigos .py. Indicar que el proyecto es una carpeta nomás, chiquillos, ¿ya? No es nada más que eso. Es una carpeta. Python 3.6, crear. Dice aquí, ¿cómo quieres que se abra? O cómo tú, digamos, desearías que se abra este proyecto. ¿En una nueva ventana? ¿O en la ventana, en la current? O sea, en la ventana actual. Yo lo voy a poner ahí. Ok, en la ventana actual. Y quedamos ahí. ¿Ya? Vamos a crear en ese... Bueno, voy a esperar a algunos que están ahí. Vamos a crear un new Python file, ¿no es cierto? Desde ya crear de esa forma. ¿Cómo era para los que no vieron? New, con el clic secundario en el nombre del proyecto, new Python file. Y vamos a colocar, por ejemplo, ciclo-while-01, ¿ya? Recuerden que ese nombre da igual, ¿ya? Da absolutamente igual. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a establecer un ciclo infinito, ¿ya? Poner mucha atención aquí, chiquillos. Ciclo infinito, yo voy a poder dejar incluso, digamos, comentado acá. Ciclo infinito. Ciclo infinito. Y mira, yo hice mención que estaba la palabra while. Abrir y cerrar paréntesis, dos puntos. Importante el dos puntos, al igual que el if, ¿ya? Y la condición para que el ciclo sea infinito puede ser, por ejemplo, true con la T mayúscula, ¿ya? No es igual colocar true con mayúscula que con minúscula, ¿ya? Sino que con mayúscula debe ser. Enter. Y, por ejemplo, yo puedo tener aquí un print. Y coloco, por ejemplo, ciclo infinito, ¿ya? Necesito que se entienda qué es lo que va a hacer antes de que usted ponga play o run. Lo que va a hacer es, llega aquí a la línea 3, va a decir, ¿lo de adentro es verdadero? Sí. Ah, ya, entonces print, ¿ya? Ejecuta, va para arriba de nuevo, va a decir, ¿es verdadero? Sí, print. Después va para arriba de nuevo, ¿verdadero? Sí, print. Y así eternamente, chicos. Qué tenso. O sea, se va a ver así. Y con ese audio. ¿Eh? Y va a seguir hasta que yo ponga stop. Ya, entonces, ¿cómo ejecuto esto? Mira, run. Run, ciclo while. Ya, y ahí está, mira. Está enviando prints como enfermo. ¿Ve? Ahora, ¿cómo pongo stop a esto? Poned atención, en la parte de al lado dice stop ciclo while. O shift F5, ¿ya? Stop. Ahí interrumpimos. Ahora, eso, fíjate que con dos líneas hicimos un ciclo infinito, ¿ya? Ahora, recuerden que el ciclo while lo que valida es que esa condición sea verdadera, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Cómo lo hago para cambiar la condición? Solamente... Lo vamos a ver con el ejemplo 2. ¿Sí? Claro, porque con el ejemplo 1 vimos que estaba while y que hacía eso que yo dije, que era volver arriba, volver arriba, volver arriba. Y era infinito porque esa, digamos, condición era siempre verdadera. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo cambiar esa condición. ¿Dudas, chiquillos? Vamos a crear otro, mira. New Python file. Vamos a crear ciclo while 02. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Vimos ya el ejemplo de ciclo infinito. Profe, perdón, disculpe. ¿Sí? Se guarda solo. Sí, se guarda solo, automáticamente. Ciclo while 2. Y vamos a ver. Voy a cerrar esto. Un ciclo determinado. ¿Ya?
O sea, que dé una cierta cantidad de vueltas o de iteraciones, ¿ya? Recuerden que las vueltas se llaman iteraciones. Vamos a ver cómo hacer para que ejecute una cierta cantidad de veces un código. Esa cierta cantidad la puedo establecer yo como desarrollador o el usuario a través de un input, ¿ya? Entonces, mira, yo establezco, por ejemplo, yo voy a colocar iteraciones. O ya, si a usted quizá... No, iteraciones no. Pero esas son las vueltas que va a dar. Por ejemplo, yo voy a establecer que van a ser 4 vueltas. ¿Ya? Eso que está ahí es el límite. O sea, ¿cuántas iteraciones va a dar? Fíjate que ahora vamos a hacer que un ciclo dé una cierta cantidad de vueltas, ¿no? ¿Ya? Para ello necesito dos variables numéricas. Una es las iteraciones, que pueden llamarse vueltas, iteraciones, lo que usted quiera. Y otra, una variable contador, que por lo general comienza en cero, ¿ya? Ahora, yo le puse cont de la palabra contador, pero puede ser contador, cont, c, i, j, da lo mismo ese nombre, viejo. Porque el computador empieza a contar desde cero. Y no, lo que pasa es que puede empezar desde 1, ¿cachai? Incluso puede empezar desde menos 10, va a dar igual. Pero por una norma se establece que es 0. Pero la computadora empieza a contar desde ese número que le doy. Ah, claro, desde este número que le dé yo en este caso. Por ejemplo, nosotros contamos del 1 en adelante, no decimos de 0 0, al 10 1, hay claro, 11, claro, decimos exacto. Del 1 al 10 hay 10. Y claro, acá, por ejemplo, si yo empiezo del 0 al 10, incluyendo el 10, serían 11. Sí. ¿Cachai? Entonces, bueno, acá puede ser desde 1. Ahí vamos a ver qué ocurre si le pongo de 1 o lo pongo desde 0, ¿ya? Ahora, esa variable se llama contador, ¿ya? Y sirve para contar las vueltas o las iteraciones. O sea, una me va a decir cuántas vueltas tengo que dar y la otra me va a decir en qué vuelta voy, ¿ya? Voy en la primera vuelta, en la segunda, en la tercera, o en la vuelta 0, en la vuelta 1, ¿ya? Muy importante eso. Esa variable recibe el nombre de contador, ¿ya? Se puede llamar cont, c, i, lo que usted quiera. O incluso se puede llamar contador. Ahora viene la condición. Mientras, abrir y cerrar dos puntos. Y la condición sería la siguiente. Y ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Sería mientras el contador sea menor a las iteraciones. Usted escriba y ahí yo explico. Aquí va a ir algún bloque de código, por ejemplo, bloque. Por ejemplo, en este caso va a ser solo un print con un hola, ¿ya? Una vez que se ejecute ese bloque, yo necesariamente tengo que aumentar el contador en 1, ¿ya? Recuerden que el contador es la variable cont que me dice en qué vuelta voy. Entonces, una vez que aumente el contador, yo digo, a ver, ¿cómo aumento el contador? Cont igual a cont más 1, ¿ya? Y una vez que se salga de ese ciclo, yo puedo decir aquí, final del ciclo. Copian y explico. Bien, vamos a ver qué es lo que hace, y de ahí vemos por qué se escribe de esa forma, ¿ya? Si ejecuto, a ver, poned atención aquí, porque aquí pueden haber errores. Si yo pongo solamente play, lo que se ejecuta es el ciclo 01, ¿ya? Porque ahí está, dice ciclo while 01, yo pongo play, entonces hay que de nuevo decir run de nuevo, aquí, porque está con el while 01, yo quiero ejecutar el while 02. Dice cuál quiere ejecutar, y ahí yo voy al de arriba, y ahí ejecuta, ¿ya? Entonces mira, yo puse iteraciones 4, poned atención, y efectivamente mostró 4 veces la palabra hola. O sea, dio 4 vueltas, ¿ya? Si uno cambia iteraciones, por ejemplo, 2, y ejecuto de nuevo, da efectivamente las 2 vueltas, ¿ya? Entonces ahora que nosotros, que usted puede ver que el tema funciona, voy a ir paso a paso mostrando por qué funciona, ¿ya? Así que todos mirando para acá, chiquillos, porque esto es súper importante, ¿ya? Es súper importante. Yo voy a borrar estas cositas de aquí. Ya, a ver. Primero, cosas que explicar y poner atención porque esto es muy importante. Esa condición debe ser siempre así, ¿ya? Que el contador sea menor a la cantidad de vueltas o las iteraciones o al límite incluso, ¿ya? Que yo establecí que el límite era 2 o era 20 o era 21.000, ¿ya?
¿Perdón? En el caso contrario. ¿Cómo en el caso contrario? Que sea mayor. Lo que pasa es que cuando llega a este punto siempre va a ser menor, ¿ya? Pero en el caso que sea mayor o sea igual, se sale de ese ciclo y ejecuta la línea 9, ¿ya? Pero ahí voy hacia allá. Entonces debo definir siempre cuántas vueltas quiero dar y un, digamos, contador para que vaya contando cuántas vueltas voy, en qué vuelta voy, ¿ya? Hasta ahí, chiquillos, ¿dudas? No. ¿No? ¿Los demás? Poner atención, chiquillos, que esto es importantísimo. Esta es la base de lo que es los otros ramos, es la base, ¿ya? Ahora, esa condición siempre va a ser así. ¿Por qué razón? Cuando llegue aquí, por primera vez, va a decir, contador 0 es menor a 5. ¿Eso es verdadero o falso, chiquillos? Es verdadero. El 0 es menor que el 5. Sí, suena raro, pero es menor que el 5, ¿no es cierto? Es verdadero, por ende, entra, imprime hola. Y llegamos a esa línea. ¿El contador cuánto vale, chiquillos? En ese momento, 0. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. Ah, entonces el contador ahora vale 1. ¿Ya? Vale 1. O sea, con esa línea, efectivamente, ese contador aumenta en 1. ¿Ya? ¿Hay otra línea del while? No. Vuelve hacia arriba y ahora dice contador 1 menor a 5. Sí, efectivamente. Imprime el hola de nuevo. Y llega aquí de nuevo. ¿El contador cuánto vale en ese momento? 1. Más 1, ¿cuánto es? 2. Efectivamente va de 1 en 1. ¿Ya? Supongamos que las vueltas hayan sido 3 nomás, para que no estemos hasta el 5. ¿Eh? El contador quedó en 2, va arriba de nuevo. Y dice 2 menor a 3, por ejemplo, en el caso que sea 3. Sí, imprimió el tercer ola. Listo. Llega aquí y dice, el contador actual es 2. Más 1, ¿cuánto es eso? 3, contador 3. ¿Hay una línea en el while? No. Vuelve hacia arriba de nuevo y dice 3 menor a 3. Falso. Hasta ahí llegó el corte. Y se sale y ejecuta la línea 10. ¿Ya? Ese es el proceso. Ahora, ¿cómo verlo de forma gráfica? Yo ayer anduve viendo aquí algunas cositas. Mira, poner atención y después ustedes lo hacen ahí. Hay una herramienta en los IDEs que es muy útil. Y se llama depuración, ¿ya? O debug. ¿Cómo ejecuto eso? Mira, yo hago clic en el while aquí, en la parte entre el 4 y el while, y se pone un breakpoint, que se llama, que es un punto de interrupción. Ejecuto con el bicho que está ahí, mira. Dice debug, ejecutar, mira. Y yo puse 3. Poned atención, chiquillos. Y el software se ejecuta hasta ese punto, mira. Y me dice que el contador es 0 y que iteraciones es 3. ¿Ya? Entonces yo puedo seguir y puedo decir, ¿sabéis que ya? 0 menor a 3, verdadero. Imprime el hola. El contador aumenta en 1. Y ahora vale 1. No sé si es que se ve de ahí, chico. Vale 1. Y vuelve arriba y dice 1 menor a 3. Sí. E incluso ahí me va diciendo cuánto vale cont. 1 menor a 3, sí. Vuelvo. Imprimo de nuevo. Contador vale 2. 2 menor a 3. Sí. Vuelvo. Imprimo. Tercera vez. Contador aumenta. Contador vale 3. 3 menor a 3. No. Pum. Y se sale. Y finaliza. O sea, de forma gráfica se puede ver con el debug que ese tema es así. ¿Ya? Es muy, muy sencillo esto, chiquillos. Vamos a colocar pausa aquí para que lo logren ver, ¿ya? De hecho, mira, iteraciones 20. Ya, yo debug, le pongo debug. A ver, tengo que, no sea tiendo, profe, tengo que interrumpir ahí, debug. Y fíjense aquí, chiquillos, fíjense en esa línea, en la línea 2. ¿Cuánto va, digamos, valiendo cont? Cada vez que pasa por la línea 7, aumenta el contador. ¡Pum! ¿Ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Y llega al 20. 20 menor a 20. No. Y se sale. Y efectivamente. Efectivamente imprimió 20 veces la palabra hola. ¿Eh? O sea, dio las vueltas que yo dije. ¿Ya? El tema del debug, chiquillos. El debug viene de hace muchos años.
En la antigüedad, me refiero a antigüedad, en los años 70, 80, los computadores eran piezas enteras, piezas completas, por ejemplo aquí, como aquí, una pieza completa. Y, por ejemplo, cuando habían errores en el computador, que era una pieza completa, era porque entró un bichito, un bicho real, entre comillas. Y ese bicho, en la palabra en inglés, es bug, ¿ya? Entonces, lo que los desarrolladores tenían que hacer, o los programadores, era encontrar los bichos, pero los bichos reales, chiquillos, bichos, así, bichos. Entonces tenían que encontrar los bichos, y a ese encontrar los bichos se le llamaba debug. Estoy debug el código, estoy dibujeando el código, estoy depurando el código. Y ese debug se trajo al español, y se trajo a los lenguajes modernos, y se llama depurar, que es lo que estamos haciendo ahora, es encontrar los errores. Uno, ¿para qué lo usa? Para encontrar fallas. Pero ¿para qué lo estamos usando ahora nosotros? Para ver si efectivamente ese ciclo, por ejemplo, da esa cantidad de vueltas, ¿sí? Y lo puedo ir, digamos, comprobando así, de esa forma, ¿ya? Que efectivamente vale n veces. O sea, importantísimo, chiquillo, y aquí veo si entendieron o no. ¿Qué ocurre si esa línea no estuviese, chiquillos? No aumenta el contador. ¿Y qué quiere decir eso? Ciclo infinito. Sí. A ver, ¿por qué razón? Ese contador es cero, ¿ya? ¿Va a decir 0 menor a 20? Sí, imprime hola. El contador no lo aumenta, va a quedar en cero. ¿Va a ir arriba? ¿0 menor a eso? Sí, 0, 0. O sea, siempre va a ser cero y va a ser infinito. ¿Cómo lo pruebo? Mira. Voy a dibuguear, o debug, o depurar. Contador vale 0. Entró. El contador vale 0. La sentencia es verdadera siempre. Va a ser infinita esa cuestión. Entonces a veces dice, profe, yo tengo ese código bien, tengo esa condición bien, pero el tema se está dando vuelta todo el rato. Le voy a decir, a ver, pégate un debug. Profe, ¿qué es eso? Ya, lo vimos. Pues pone ahí, ¿no es cierto? El debug y todo. Ya. Y ahí dicen, ah, ¿qué pasó? El contador sigue siendo cero, viejo. ¿Y qué? Ah, profe, es que no le puse esto. Ah, ya. Con esa línea aumenta el contador en 1. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos es útil esto? Por ejemplo, cuando yo pido las iteraciones al usuario, por ejemplo. Y digo, por ejemplo, ¿cuántos números quiere usted poner? 800. Y va ingresando números. 800 vueltas. ¿Cuántas notas quiere poner? 5. Y da 5 vueltas. Ya no es necesario pedir 5 hacia abajo, sino que con un ciclo. Todo ese ejercicio lo vamos a ir viendo desde ahora, ¿ya? Ya, entonces, estopeamos esto. Debug, recuerde, es una utilidad bastante bacán para eso, chiquillos. Y vamos a crear ciclo 3. New Python file, ciclo while 3. Bien, y el ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a usar lo que aprendimos recién para pedir datos al usuario. Por ejemplo, va a pedir su edad, o la edad de 5 tipos, o de 10 tipos, o de n tipos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, oye, lo que no hicimos es poner autor y toda esa cuestión, ¿ya? Nadie me dijo nada. ¿En serio? Ok. Bien. Y a ver, el ejercicio propuesto, de hecho va a quedar para el otro video, yo creo que está muy largo esto.